se ha celebrado en el distrito de Santa Marta el primer encuentro departamental del partido Alianza Social Independiente. Este encuentro tiene pues planteado entre sus objetivos fundamentales la consolidación para el próximo debate electoral en consolidar una lista Cámara de Representantes, toda vez que en el departamento del Magdalena hoy tenemos más de 46.000 ciudadanos que han creído en el partido. En la ciudad de Santa Marta somos la primera fuerza política con más de 24.000 ciudadanos y 3 curules en el Consejo, 4 ediles en las diferentes localidades, y eso nos pone de frente hacia una realidad objetiva en buscar una alternativa para los ciudadanos y darle al departamento del Magdalena una opción distinta para representarlos a nivel nacional. ¿Hoy se superaron los desacuerdos que habían internamente dentro del movimiento? Pues el partido Alianza Social Independiente, como cualquier otro partido, discute sus diferencias al interior de este tipo de escenarios. Hoy hay una unidad en torno a procesos regionales, ¿no? Y en torno a procesos nacionales, y tenemos una orientación clara, y es consolidar nuestro proyecto político departamental, regional, local, y además de eso pues apostarle al tema de la paz, porque la paz es de todos los colombianos. Alianza Social Independiente apoyará la paz en Colombia sin renunciar a que las diferencias que se susciten con el gobierno nacional puedan seguir tramitándose. Recordemos que hacemos alusión a la independencia, por lo tanto, la paz no se le puede abrogar a un movimiento, partido o a una persona natural. Es de todos los colombianos, nosotros la apoyamos y seguimos sosteniendo las diferencias actuales con el gobierno nacional, y haremos el debate a nivel nacional en torno a este tema. Actualmente, ¿quiénes conforman la mesa directiva del partido? El Partido Alianza Social Independiente a nivel nacional tienen su responsabilidad en la representación legal del doctor Alonso Tobón Tobón. A nivel ya lo que nos compete en el departamento de Santa Marta, el coordinador es el señor Jorge Hugo Franco, y en el distrito de Santa Marta pues quien hoy se dirige a ustedes es el presidente del comité ejecutivo distrital y en la jurisdicción del distrito de Santa Marta. ¿Se han escogido o se van a escoger algunos candidatos a representación del partido para la próxima elección? Hoy se dio en este primer encuentro algo muy importante, y es la ratificación por parte de los 23 concejales que sacamos en el departamento del Magdalena, por parte de todos los dirigentes políticos, ediles y toda la militancia del partido, en torno a llevar una lista a Cámara. Y se aperturó el proceso de convocatoria para la consolidación de esa lista. A partir de hoy, nosotros empezamos al interior del partido a mirar todos estos temas, y como la sigla del partido inicia por Alianza, nosotros como partido hemos conceptuado que vamos a llevar lista a Cámara, pero que también vamos a darle la oportunidad a otras figuras políticas que han estado en el departamento del Magdalena para que consoliden con nosotros y construyan con las bases y los principios de nuestro partido, y armemos una fórmula muy interesante para que seamos opción de poder en el departamento del Magdalena. ¿Para el Senado no han pensado? El partido a nivel de Senado está discutiendo a nivel nacional si lleva o no lleva lista a Senado de la República. Ese es un tema que todavía está dándose al interior del partido. Lo que hoy tenemos claro es que en todas las regiones del país vamos a llevar listas a Cámara, y posiblemente el Senado va a ser en alianza con otros partidos. O, ¿por qué no? Pues mirar a ver, de acuerdo a lo que se defina en el Congreso Nacional del Partido, que será en enero del próximo año, el tema de la lista de Senado, si se construye o no se construye.